Muy buenos días, bienvenidos a mi canal, chicos. Prepárense porque tenemos toda la onda de importaciones para todos aquellos que siguen nuestro canal y que este tema nos dejó mucha cosquillita. Bueno, pues ahora tenemos a un experto de este lado y nos va a aclarar y nos va a enseñar y nos va a decir desde el punto en que nos quedamos. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, soy Vic, Víctor. Ok, Vic, ¿dónde estamos ubicados? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, cuéntanlo todo. Quiero que conozcan un poquito de lo que es un showroom que tenemos. Nosotros somos una importadora, estamos ubicados en Preservando 42 en el piso 12. Ok. Ya tenemos un ratito haciendo esto y hemos modificado algunas cosas. Ahorita lo que quiero que vean es, esto es un showroom que tenemos para que la gente pueda ver la mercancía que tenemos nosotros. Ahora sí que para venta y también para que se den una idea de lo que quieren o los que pueden importar o los que desean importar, qué es lo que nosotros hemos manejado. ¿Cómo se manejan las importaciones con ustedes? Bueno, nosotros actualmente manejamos una dinámica de preventa en donde la gente puede acceder a nuestros catálogos, ver la mercancía que está por llegar y apartar con el 50% y el 50% cuando la mercancía ya esté a días de llegar. Ahorita, okay. Por ejemplo, para diciembre tenemos 7 contenedores que están por llegar. Ajá. ¿Cuánto tardan los contenedores en llegar? Pues los contenedores, una importación puede tener un promedio más o menos entre 60 y 70 días máximo. Ajá. Pero ahorita lo que hacemos es que yo empiezo a lanzar los contenedores cuando ya están en el mar. Ya van a llegar aquí a puerto, para que no sea tanto el tiempo de espera. ¿Eso es lo que se modificó? Eso es lo que se modificó. Ya no vamos a esperar 2 meses. Ya no van a esperar 2 meses. Ya una vez que ya esté, por ejemplo, que ya esté en puerto, que ya sepamos que ya está en puerto, que ya va a llegar, ya es cuando lanzamos la preventa. La idea es tener menos tiempo y dinero parado. Exactamente. ¿Cómo son las preventas? ¿Cómo me entero yo, foráneo, de que ya va a ser una preventa? Cuando tú te metes a nuestras páginas, que somos Chanquin Importaciones, el primer post está anclado y vienen los catálogos. Todo lo que aparezca en el catálogo está disponible. Ajá. Si de repente ya no ven algo es porque ya se acabó. Ok. De todas maneras, chicos, nosotros vamos a dejar los números telefónicos y los enlaces en cajita de información para que sea más fácil. Esto es un poquito de lo que llegó en este contenedor. Esto es un poquito de lo que ha llegado en algunos contenedores. En algunos. El peluche es algo que hemos sabido o hemos encontrado la forma de tener a buen precio. Creemos que somos muy competitivos, sobre todo por el tema de la calidad. Es terminado durazno, se vende muy bien. Por ejemplo, el precio es de 125. Ajá. 125, por ejemplo, este cuesta 138, precio de mayoreo. Y prácticamente nuestros clientes le están doblando el precio. Okay. O sea, eso lo están vendiendo en 2, 2.50. Depende obviamente de la ubicación, claro. Claro. Pero sí. Sí le están doblando prácticamente. Vean, estos son silloncitos. Estos son dinos. ¿Cómo sé yo lo que va a llegar en cada contenedor? ¿Cómo lo avisan? ¿Cómo lo anuncian? Pues la gente que ya sabe más o menos cómo trabajamos, lo que hacen es estar al pendiente de su enlace. El enlace, cuando tú mandas un WhatsApp a los teléfonos, te aparece un enlace. Ajá. Ese enlace nosotros lo actualizamos prácticamente todos los días. Entonces, como está actualizado todos los días, puedes meterte para ver qué hay de nuevo o qué ya se acabó. Ok, bien. Esta tiene este alambrito, ¿verdad? Sí. ¿Y las características de lo que va a llegar también aparece ahí? Alguna información. Realmente no se manejan fichas técnicas porque realmente todavía no se llega a ese nivel de que las fábricas nos faciliten tanta información. Ajá. Pero pues esperemos que próximamente ya lo podamos tener. Lo que sí obviamente viene pues es, por ejemplo, en el tema de maquillaje, qué es, ¿no? Los colores, la cantidad que contiene, ese tipo de cosas obviamente sí viene. Ahí sí. ¿Cómo puedo formar parte de ustedes? Pues la forma más sencilla, para no complicarme tanto, ¿cómo le hago? Mandas un WhatsApp. Y listo. Y eres parte de... Solo eso, mandas un WhatsApp, te aparecen los catálogos, te empiezan a contestar dudas. Bien. Puedes hacer eso de la forma más sencilla del mundo. Y en cuanto al dinero, ¿con cuánto puedo iniciar en inversión? Pues con más ustedes? O menos hemos estado viendo el ticket promedio y está más o menos en 7,000 pesos. ¿7,000 pesos? Obviamente depende de qué caja escojas. Por ejemplo, las cajas de cosmético a lo mejor son un poquito más costosas que, no sé, las de vaso, ¿no? O las de termo. Hay termos que nosotros tenemos más o menos en 48, 49 pesos, que aquí en el centro están en 65, 70. Contigo es comprar cajas cerradas, ¿verdad? Sí, es caja cerrada, porque es importación. ¿Y las cajas cuántas piezas traen más o menos? Depende de qué estés hablando. No sé, por ejemplo, los termos, pues es un promedio más o menos de 50. Piezas. Vean estas. Estas están bien bonitas. Ok, ¿qué más? ¿Qué más necesitas saber? Pues aquí la parte que me interesa saber, o lo mejor dicho, la parte que me interesaba compartir es
A partir de diciembre vamos a empezar a hacer este experimento, que es lo que siempre hemos querido hacer aquí en Chanquín, que la gente ya compre aquí en México a precio de importación, pero ya con la mercancía física. Entonces quería que vinieras para poderle comentar esto a la gente, ¿no? Para que la gente supiera que que quiénes somos, para los que no nos conocen, para los que nos conocen, que ya tenemos la mercancía o que ya vamos a vender prácticamente la mercancía aquí. Diciembre es la prueba, traemos prácticamente 7 contenedores, uno ya está aquí en Puerto, en Manzanillo, lo esperemos que llegue la semana que entra, los otros dos vienen del mar, los esperamos por ahí del 10 de diciembre, y los otros 3 o 4 que les salen un poquito más. Sin embargo, este contenedor, el primer contenedor, la gente va a poder comprar a precio de importación ya puesto aquí. La verdad es que lo queremos hacer para la banda mexicana. Quiere decir que no voy a esperar 2 meses, no. Que va a ser inmediatamente, así como traiga mi dinero, así como llegue el contenedor, y voy a poder comprar a precio contenedor, que todavía es mejor que el precio caja, ¿no? Por lo regular estamos acostumbrados a precio caja, precio contenedor es todavía mejor. Claro, el precio, así que es precio de fábrica, para ser más precio prácticos. Precio de fábrica. Es precio de fábrica, obviamente ya se le cargó el costo del envío. Del envío, ¿no? Del flete, por así decirlo. Sin embargo, pues creemos que esos precios va a ser muy difícil que... De momento lo alguien iguales. Más los tenga, porque sabemos que aquí todos vamos por tras la chuleta, ¿no? Sí, pero definitivamente todo va a empezar de este lado, todo va a empezar de este lado. Las cosas que ustedes manejan van desde peluches, papelería, vasos, ¿qué más? Pues ahorita lo que hemos estado manejando prácticamente es el peluche, electrónica, todo lo que es hogar, incluyendo vasos, termos, papelería, ¿qué más hemos traído? Cocina. Skincare, maquillaje. Y estamos empezando con esto de acá. A ver, enséñanos. Que es una cuestión que la neta la empresa invirtió. También todo lo que es el tema Barker, estamos empezando a meternos. Estos cascos tienen certificación DOC y están en 1150, si no mal recuerdo. Esta línea de bisutería es una línea, si quieres, puedes tomar algo para que lo toques o veas la calidad. Aquí tuvimos que hacer una inversión realmente algo interesante, porque pues te vendían por caja. Entonces imagínate que tú quisieras comprar bisutería, ¿no? De importación, y pues yo te iba a vender esta caja en 8,000 pesos, porque trae 1,000 piezas, es un ejemplo. Ajá. Entonces, ¿qué vas a decir? Pues yo para qué quiero 1,000 piezas, ¿no? Yo lo que quiero es variedad. Ahorita lo que ya hicimos es que ya la estamos vendiendo por docena de importación. Tú le aventaste la onda de... Pues nosotros compramos todo. En cantidades empezamos grandes. Empezamos a separarles por docena, porque honestamente... Tú haces las inversiones fuertes y nosotros nos llevamos el beneficio en cuanto a costos. Ahorita ya esa es la idea. Nosotros poder hacer la inversión y que ustedes puedan tener estos precios a precio de importación. Fábrica, ¿vale? ¿Esto ya está a la venta o va a entrar a la venta? Eso ya está a la venta, ya lo pueden encontrar en los catálogos. ¿Y cuál es el costo de estos? Pues mira, honestamente no me sé el costo de todos, pero realmente los costos son muy buenos, porque la gente que ha estado comprando bisutería nos ha comprado. Y ellos fueron los que nos empezaron a decir, es que sí traes buenos precios, traes muy buenos precios, pero la neta es que no me puedo comprar una caja de puros aretes. Exacto. Trata de hacerlo más mixeado. Ajá. Y fue cuando empezamos a encontrar la forma de... Pues de hacer... Y esto va empezando, ¿verdad? Realmente esto... Sí. Ok, de este lado vamos a ver un poquito, este nada más es un pequeño showroom, ahorita chicos es una locura porque precisamente la sala de los videos está saturada con cajas, ya nada más la gente viene y recoge. Sí, igual si quieres ahorita vamos para que vean más o menos cómo llega la mercancía. Esto está genial. Divi Love ha sido una marca que se está vendiendo muy bien, la verdad es que se ha abierto a mercado sola y pues la mayoría sabemos... ¿En quién se inspiró, no? No, yo no. Victoria's Secret. Ah, chico, vivo en la edad de la piedra. Son prácticamente los mismos aromas. Aromas, lo que sí es que la calidad es muy buena, eso sí. Glitter. ¿Qué más tienen que ellos conocer? Pues realmente lo que me interesaba era como comunicar eso. El mensaje. Ajá. De que vamos a poder tener a precio de fábrica próxima. En diciembre es muy importante que... Yo lo voy a decir honestamente, estamos invirtiendo y estamos arriesgando. Todos, eso sale para todos. Sin embargo, considero que es muy importante cuidar la plaza aquí en México. Y no es una guerra en contra de nadie, la empresa es china, ¿no? Ajá. Sin embargo, la visión que se tiene, la visión que tengo es que si podemos ser menos manos,
¿no? En el proceso, pues que seamos menos manos, ¿no? Que los mexicanos tengamos la oportunidad de tener mercancía de fábrica ya puesta aquí en México. Sí, la verdad es que sí, esto está pensado precisamente para nosotros, los pequeños grandes negocios, chicos. Lo que necesitamos es eso, es una mano amiga, porque ahorita ya el mercado está súper competitivo. Sí. O sea, realmente ahorita pelearte por alguna mercancía es guau, o sea, es horror. Y eso si alcanzas los buenos precios. Aquí también lo que yo luego le sugiero y es lamentablemente el mercado asiático y nosotros, todo tu canal lo sabe, la forma de competir que tienen es precio. Sí. Yo lo pongo en 10, yo lo pongo en 9.90, yo lo pongo en 9.70, yo lo pongo en 8 y el negocio se acaba. Y te voy a poner un ejemplo, pasó con los cubrebocas. Todo ese mercado tenía una muy buena utilidad, pero empezaron a bajar tanto el costo que después para ganarte 1,000 pesos tenías que vender 10,000 porque tu utilidad ya era de centavos. Yeah, y dejó de ser negocio. Entonces, también estamos empezando a dar un poquito, estamos haciendo masterclass sobre marketing digital, gestión de negocio y proyecto de importación, para que la gente tenga un poquito más de información y pueda competir mejor en el mercado. Ser barato no es ser mejor. Exactamente. Pero si podemos conseguir el mejor precio nosotros aquí en México, sí hay que hacerlo. Y eso es bastante bueno, chicos, porque si te están brindando información y cómo es que lo puedas manejar, pues realmente muchos de los negocios no se hacen precisamente por lo mal informados que estamos, porque piensas que son cosas inalcanzables, porque dices, no, yo no puedo, no, yo no sé, no, yo no. Entonces realmente, si de este lado te están dando la oportunidad de tener precio fábrica y aparte de todo eso te van a preparar para poder entrar al mercado, porque esto es guerra de titanes, o sea, entrar al mercado, pues yo creo que es bastante, bastante bueno. Es complicado, pero se puede. El precio, yo siempre se lo he dicho, el negocio no está en la venta, no está en cuánto vendas, sino en cuánto compras. Porque por mucho que yo quisiera vender esos 500 pesos, no me lo van a vender. No te lo van a pagar, exactamente. Entonces, pero si puedo conseguir 10 pesos menos, 30 pesos menos, obviamente yo vendiendo ya por volumen, pues mi utilidad es más alta. Sube. ¿Quieres que saquemos un poquito las cajitas? Sí. Vamos. Cortamos y los veo ahí, chicos. Ok, chicos. ¿Todas estas cajas ya tienen dueño? Todas estas cajas ya tienen dueño. Esto fue un contenedor que nos llegó la semana pasada y están esperando, seguimos esperando que pasen a coger la mercancía. Realmente ya no hay tanta. Estaba abarrotadísimo. Porque aquí es un contenedor. Ajá. Entonces, si no mal recuerdo, eran como 630 y tantas cajas. Ya debe de estar menos de la mitad. Fácil. No, ya creo que ya nada más hay unas 100 o menos. Más o menos. Entonces, aquí es donde normalmente llega la mercancía, la gente viene por su mercancía, este es nuestro montacargas, porque hay gente que compra, pues, hay quienes compramos uno, dos, hay quienes compran 50. Cantidades grandes. Está cerrado ahorita, pero cerrado. Este es nuestro montacargas. Ok. Así llegan las cajas, pero que hay gente que me dice, y esto es importante porque hay gente que me dice, oye, ¿no me puedes vender media caja? La caja viene cerrada. Y así es como se van, chicos. Y normalmente también traen este tipo de playo o este tipo de empaque para que... Es un requisito que te piden a veces en aduanas. Aduanas, exactamente, en aduanas. Entonces no podemos vender medias cajas. Y yo les sugiero que si me lo permiten, cuando llegue y tengamos la mercancía aquí, no pensemos en medias cajas. Pensemos en comprar la caja completa. Posiciónate en la cadena de distribución más atrás. Hay mucha gente que empezó comprando 3 cajas y ahorita acabamos de entregar, creo que eran 42 de un cliente que aprendió a darle vuelta al dinero rápido. Entonces, pues imagínate, él es una de las personas que yo lo tuve que limitar porque me dijo, Vic, me voy a quedar como con 150, y dije, no te puedo vender tanto, ¿no? Como tu última compra. Entonces, no busquemos comprar medias cajas, busquemos comprar cajas completas para que tu negocio se vaya haciendo más grande. Acuérdense que este negocio es negocio de importación aquí en México. Si lo empezamos a hacer mayoreo, créanme que después se va a acabar el negocio. Entonces, sí. Mejor aprovechen la oportunidad, ustedes véndanle a los que ahora ustedes les compran. O a sus mismos clientes que ya les venden, pero con una mayor utilidad. Y es que realmente, chicos, ellos sí son, o de verdad que ellos nos abren otro panorama. Estamos muy acostumbrados a hacer siempre el segundo plato, la sombra, todo. Siempre hemos estado acostumbrados mucho a eso. Es la cultura con la que hemos crecido. Realmente hay que quitarnos todo eso y de verdad que las cosas fluyen. En el momento en el que empiezas a competir y empiezas a creértela, sí, cambia todo. Y arriesgar, exactamente. Arriesgar y aprovecho eso también porque a veces mucha banda me dice, Vic, es que debo juntar y me voy a quedar sin lana, pero y no sé qué hacer. Nosotros empezamos con un contenedor cada 2 meses y medio. Ajá. Arriesgando. Ahorita en diciembre, como te comento, son 7.
No quiere decir que ya seamos millonarios ni ricos, no. Seguimos capitalizando la inversión y volviéndola a entrar. Y eso, pues imagínense, si nosotros o de este lado arriesgamos millones para que aquí ustedes tengan mercancía a buen precio, vale la pena que ustedes también inviertan miles para quedarse las cajas completas y las puedan vender. Eso no sabemos cuánto pueda durar, ¿eh? Y estoy seguro que, como las preventas, nosotros fuimos los primeros antes, eso también vamos a ser los primeros nosotros, y al ratito muchos va a haber otros más. Pero lo, posicionando rápido. Pero lo importante es que tú vas a ser completito, ¿no? Voy a encontrar todos los proveedores en uno solo. Eso es lo que queremos. Skincare, papelería, o sea, absolutamente abarcar todos los mercados en un solo beneficio, ¿no? Eso es lo que buscamos. También hay una parte que igual les quiero comentar. Para hacer importaciones de manera individual, porque luego nos preguntan, ¿sí se puede? Que tú me dijeras, por poner un ejemplo. Ajá. Imagínate que es un ejemplo, ¿no? Okay. Que tú dices, oye, yo quiero traer solo de este, porque a mí yo lo vendo. Ah, bueno, pues sí puedo, pero más o menos tienes que calcular que la inversión mínima para importación son 20 cajas. O sea, las fábricas allá del en China. Del mismo. Sí, allá en China. Sí. Estamos hablando de volúmenes enormes. Bueno, enormes. Chicos, hay chinos que no te venden si no compras por millares. Ese es, digamos, esos son los rangos para darte a los esos que esos precios me dicen, sí te lo vendo a 70 pesos, pero la venta mínima son 20 cajas. Entonces, hay gente que me dice, oye, es que yo quiero tres, pues sí te vendo, pero tienes que escoger de eso, porque yo puedo comprar 20 cajas para poderte a ti vender tres. Exactamente. O una. Entonces, sí se puede, podemos revisar proyectos, manejamos prácticamente todo. No le entro a textil y calzado, porque las regulaciones son complicadas, tiene aranceles que lo vuelven más caro. Yo sé que hay mucha gente que lo trae, que bueno, las formas de meterlo al país que nosotros utilizamos son las que nos permiten estar seguros de que nada va a salir mal. Entonces, por eso textil y calzado no lento. Ok, pero de ahí en fuera, ¿todo lo demás? Podemos revisarlo. Excelente. Podemos revisarlo. ¿Con qué nos vamos a despedir? Pues que recuerden que a partir, yo espero que a partir del 7 de diciembre, toda la gente, como dice, le dejamos la... Todo está en cajita de información, chicos. Dejamos los links, los teléfonos y la dirección para que puedan venir aquí a Fray Servando y ese showroom que ahorita vieron. Se va a abarrotar. Sí, yo espero que va a estar abarrotado de clientes y abarrotado de mercancía para que se puedan llevar la mercancía a precio de fábrica. Es real, ¿eh? A precio de fábrica. Ajá. Ya aquí en México. Está genial. Espero, nosotros también vamos a estar esos días, chicos, para que veas toda la cantidad de mercancía que llega. Sí. ¿Es correcto? Sí, sí, sí. Yo espero que se acabe más o menos en 3 días. ¡Santo porque, Dios! Ya tenemos, o sea, hay gente que ya me ha apartado, ¿no? Me dice, yo sí te aparto. O sea, yo ya desde te aparto. Desde antes ya porque está. Porque ya he trabajado con nosotros. Entonces, para que... Ok, foráneos. Nosotros tenemos un servicio de paquetería. Hemos estado trabajando con, no voy a decir nombres, pero estábamos manejando una paquetería nueva que nos dio muchos problemas y que esos problemas lo tuvieron algunos de nuestros clientes. El costo era realmente accesible. Nos estaban cobrando, estábamos manejando una guía 200 pesos hasta 40 kilos. No, wow. A toda la República. Sin embargo, la paquetería aún tiene cosas que pulir y yo lo entiendo, por eso no quiero hacer un comentario negativo. Entonces, estamos trabajando con estafeta. Las guías que nosotros manejamos tienen un costo promedio de 260 pesos aproximadamente, hasta donde vayan, por caja. Las cajas pesan un promedio más o menos como de, depende. Hay desde 13 kilos, hay de 30 kilos, hay de 8 kilos, depende de la mercancía. Entonces, la guía se paga aparte porque hay gente que no quiere paquetería, pasa por ellos. O cuando los que compran mucho, también les podemos cotizar el servicio de transporte completamente garantizado, no se les pierde nada y todavía si quieren pueden contratar seguro, el cual también es bastante accesible. Ok, excelente, foráneos. A catálogos, páginas de Facebook, WhatsApp y todo. El cliente fuerte de la Ciudad de México es el interior de la República. Exactamente, son los foráneos. Los clientes fuertes, la verdad, mis clientes más fuertes no están en Ciudad de México y eso yo creo que se debe a que, pues, como tienen el centro, exactamente, aunque no tengan el mejor precio, pero lo tienen a la mano. Y aunque no lo crean, lo fácil, después es lo que pasó con las sillitas o con Pop-It. O sea, lo tenías tan a la mano que se devaluó oferta, claro, y demanda. Claro. Entonces, realmente, vámonos a otros, subamos un escalón más, chicos. ¿Sí? De verdad, un peldaño más. Es correcto. ¿Nos despedimos? Sí. Bueno, recuerden, yo soy Vic de Chanquín Importaciones. Un gusto estar con Lau. Les mando un saludo y esperemos verlos pronto. Excelente, chicos. Y yo me voy con esto. Me encanta esto. Ay, yo soy así. Ya estoy bien emocionada. Yo les mando un abrazo, te cuídense mucho. Bye, bye.